En estos días que se aproximan de la Semana Santa, en algunas familias, algunas personas que tienen un animal de compañía, perro, un gato o cualquier otro tipo de animal, se les presenta el problema de no tener con quién dejar a los animales, tampoco los pueden dejar en el hogar, porque un animal que se ve solo dentro de una casa durante muchos días puede incluso organizar un pequeño terremoto. Y entonces lo que hacen estas familias y estos particulares que tienen un perro, tienen un gato, pues simplemente lo abandonan en alguna parte. No podemos hacernos idea del sufrimiento, de la soledad, de la angustia que produce en un animal verse de repente, después de estar en el seno de una familia acostumbrado a que tengan, que se ocupen de él, de su alimentación, de las caricias, de la voz de los amos. En una palabra, es su hogar como es el nuestro. Y un animal, un perro, un gato, en realidad forman parte de nuestra familia. Llega un momento que son parte de la familia. Ya sabemos, son animales irracionales. Se dice muchas veces que los animales no tienen alma. Yo personalmente no puedo asegurar una cosa así, ni siquiera si la tengo yo o la tenemos todos. Pero lo que sí es cierto es que los perros, los gatos, los animales de compañía tienen un sistema nervioso muy parecido o igual al nuestro. Sufren el dolor, el hambre, la sed, la soledad, la angustia. ¿Se imaginan ustedes qué puede pasar? No digo por la mente, porque no lo sé, por el alma tampoco lo sé, pero vamos a llamarle instinto, de un animal que de repente se ve abandonado en medio de la calle, que no comprende lo que le está pasando, o que lo dejan en medio del campo. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera si no le atropella un coche? Le espera eso, el hambre, el miedo, la soledad, la miseria, puede coger una cantidad de parásitos que acaben con su vida, en fin, una palabra. El que abandona a los animales, habida cuenta de que hay lugares en los que se pueden dejar, está cometiendo un acto de crueldad, de una crueldad a la que no le damos importancia, pero que la tiene. No sé quién me dijo una vez que un animal, un perro, yo tengo un perro, mucha gente tiene un perro. Yo quiero a mi perro como quiero a la gente que me quiere, y el perro me quiere, estoy seguro, y me es fiel y es cariñoso. Y este tipo de animales, como decía, me contó alguien, lo he leído, que a la hora de la muerte o cuando están sufriendo dolor o cuando lo están pasando mal, ellos tienen una fe ciega en su amo. Esperan siempre que su amo les va a sacar del atolladero. Por favor, antes de dejar a un animal tirado en el medio de la nada, donde se sabe que le puede pasar de todo, cavílenlo un poco, piénsenlo un poco, piensen en esos sitios en los que se puede dejar. Un animal no es un juguete de peluche, no es un capricho, es un ser vivo y, como he dicho, con un sistema nervioso que le hace padecer y sufrir igual que cualquier ser humano. Váyanse de vacaciones, pero si tienen un animal de compañía, por favor, no lo abandonen.